representante de Cañar. Enviar un saludo cordial a la provincia del Cañar, que acaba de cumplir 139 años de provincialización, y también al Cantón Azogues, que cumple 199 años de independencia, el 4 y el 3 de noviembre respectivamente. Quisiera comenzar mencionando, señores asambleístas, luego del saludo cordial a todo el pueblo ecuatoriano, que los pueblos y nacionalidades indígenas, primero, analizamos la historia. De acuerdo a esa historia, actuamos en el presente, y de acuerdo a esa historia también nos proyectamos para el futuro. Es por ello que quiero hacer referencia, señores asambleístas, cuando hace un año, en este mismo pleno de la Asamblea Nacional, se debatió y se aprobó la ley económica de fomento productivo, atracción de la inversión, generación de empleo, estabilidad y equilibrio fiscal. Pero reitero, todo entre comillas. Y en ese mismo instante, como representante de la provincia del Cañar, manifesté mi desacuerdo, porque sabíamos que este proyecto de ley era la famosa llamada Ley Trole 4. Ley Trole 4, que lo único que estaba haciendo es adecuar los requerimientos del Fondo Monetario Internacional. Y de esta manera, debilitar a las diferentes instituciones de nuestro país. Y la debilitación fue específicamente al Banco Central del Ecuador. Al Banco Central del Ecuador, en el que se quitó la posibilidad de buscar líneas de financiamiento público y de esta manera tenga liquidez y genere la economía de nuestro país. Claro, tenían un objetivo claro y era que se obligaba a someterse al financiamiento y condicionamiento de las multilaterales y las multinacionales. Condicionamiento para que el Estado ecuatoriano tenga que obligatoriamente hacer los préstamos a la banca privada y a los bancos extranjeros. Hace un año, en este mismo pleno, decían de que la remisión de los impuestos tributarios a la gran empresa iba a generar empleo. Hace un año dijeron también que el sector privado iba a absorber a los despidos masivos que ya lo estaba realizando el gobierno. Pero hagamos un análisis, hagamos una evaluación y hagamos un informe de los efectos de esa ley que aquí mismo se aprobó. Y ahí, un llamado al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Trabajo, para que nos informe sobre esto. Ahora, nos envían nuevamente este proyecto de ley, otra vez entre comillas, magníficos nombres, solamente para dispersar la atención y engañar al pueblo ecuatoriano. Porque hoy, nuevamente, se llama proyecto de ley orgánica para la transparencia fiscal. Dice optimización del gasto tributario, fomento a la creación y el empleo. Ahora ya no van a promover empleo, van a fomentar. Afianzamiento de los sistemas monetarios y financieros y el manejo responsable de las finanzas públicas. ¿Cómo puede fomentar la producción, señores asambleístas, cuando el nivel de consumo de los ecuatorianos se reduce cada vez más? ¿Cómo se puede generar producción y atraer inversiones si la gente no tiene recursos en sus bolsillos? Es por ello que también vale la pena hacer alusión a los datos que nos conceden los especialistas. El economista Andrés Mideros dice que hay 4.700.000 ecuatorianos en situación de pobreza y más de 4.5 millones de personas con empleo inadecuado. Asimismo, el economista Diego Borja dijo que
inclusive ante la Comisión de Régimen Económico, que el 63% de la población se encuentra con empleo inadecuado. Señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, entonces el problema real está en la pobreza, está en la falta de empleo. Pero, señores asambleístas, tukuy taitakuna mamakuna, rikcharichi taitakuna mamakuna, porque la dirección económica de un país responde a la orientación política del grupo que lo gobierna. De la misma manera hay que hacer un análisis. ¿Por qué estamos en este problema? Cuando nuestro país es rico, cuando nuestro país tiene hombres y mujeres que perseveran, que trabajan, que no importa sacrificar sus vidas si es necesario, con tal de hacer cumplir los derechos. Claro, aquí se ve, y he podido observar también, de que de pronto se echan la pelota de un lado a otro de quienes históricamente han gobernado. Pero hagamos memoria también, pues. Hagamos memoria, 10, 20, 30, 40 años atrás, ¿qué pasó? Aquí también han hablado del feriado bancario. También sí me acuerdo, pues, cuando un presidente cargado saquillo de dineros se fugó de acá de Carondelet y se fue en un helicóptero. ¿Acaso no se acuerdan las coimas? Eso sí se acuerda el pueblo ecuatoriano. ¿Acaso no vamos a recordar los contratos de obra duplicados, triplicados en sus precios reales? ¿Acaso no se acuerdan y no nos acordamos de los créditos realizados a la China a espaldas del pueblo ecuatoriano? Odebrecht, paraísos fiscales. El pueblo ya no tolera eso, compañeros. 2.800 millones de dólares desaparecidos de las cuentas del IES. Eso es vulnerar derechos de los ecuatorianos. Alto porcentaje del territorio ecuatoriano concesionada para la explotación mineras, a espaldas y a oscuras también en las condiciones de las concesiones. Los despidos masivos a los empleados públicos. Eso es lo que el pueblo ecuatoriano ya no tolera y podemos nosotros ver lamentablemente la explosión social que vivió nuestro país. Y claro, los resultados, ¿dónde están? ¿Ustedes lo ven? 11 compañeros muertos, pero también he visto que lamentablemente aquí más creo que les interesa la parte material antes que la parte humana. Y he visto también cómo quieren ahora sí achacar que por qué vinieron a las calles, que por qué trajeron a los niños. ¿Acaso no sabían que estaban viniendo a este espacio? No lo sabían, porque nunca en la vida se había dado tal represión como en este último año. De esta misma manera también, retomando el tema, quisiera mencionar de que existen propuestas. Existen alternativas para contrarrestar y negar este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Y ya lo han dicho, muchos han dicho, combatamos la corrupción, recuperemos los dineros que se fueron de nuestro país por la corrupción. Pero ¿dónde están los resultados? También se han dicho claramente, revisemos los contratos petroleros. Pero parece que no quieren escuchar. Hemos dicho claramente también que el SRI tiene que hacer su trabajo ágil y oportuno y no perseguir simplemente a los pequeños productores. Tiene que hacer ese trabajo porque hoy mismo ya se escucha de que ya nuevamente más de 1.000 millones de dólares están acumulados y no están pagando los impuestos. Seguramente van a estar queriendo nuevamente remisión de impuestos tributarios, como ya parece que se han acostumbrado a eso, porque no es que se realizó esto solamente en el 2018, en el 2015 también se ha realizado, y mucho antes se han realizado estos atropellos. Quisiera también, otro de los puntos importantes y que no veo que quieran tocar,
¿Por qué no podemos tocar la revisión de los sueldos de los empleados y funcionarios públicos, sobre todo de aquellos de nivel jerárquico superior, para de esta manera evitar los despidos masivos a ese empleado público que se gana su sueldo básico y que está realizando el trabajo más duro en el campo, prestando los servicios de salud, prestando los servicios de educación? Un minuto, asambleísta. Muchas gracias, señor presidente. Ahí tenemos, y valga la oportunidad, para exigir, para pedir, para solicitar que sea acogida la propuesta de la CONAI, en el que están insertos también las propuestas que acabo de mencionar y otras propuestas. Ha realizado la CONAI, encabezado por la CONAI, obviamente, porque esta es una propuesta amplia realizada por el pueblo ecuatoriano. El día de ayer hizo la entrega al señor presidente de la Asamblea Nacional. Espero que se tomen cartas en el asunto y se puedan acoger algunas propuestas que son importantes y sobre todo es el sentir del pueblo ecuatoriano. Para finalizar, señor presidente, permítame mencionar y sugerir. Realmente me da gusto de que en todas las intervenciones hayan dicho los asambleístas que están en desacuerdo por esta ley. Habían mociones también. Sin embargo, creo que hay que apegarnos a lo que dice la ley también. La ley establece de que esta Asamblea Nacional puede aprobar, puede modificar o puede negar. Espero que esta Asamblea Nacional niegue este proyecto de ley, se devuelva al Ejecutivo y también, como efecto de la negación, es el archivo, señores asambleístas. Y que el Ejecutivo vuelva a presentar una nueva propuesta de ley con reformas independientes a cada uno de los cuerpos normativos que se ven en este proyecto de ley y que son más o menos 22 leyes. Reformas a la ley del Código Tributario, reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y otras leyes. Señores asambleístas, una vez más, no hagamos honor a aquel dicho o aquel pensamiento de un filósofo. ¿Y qué dice? Dicen que ya han cambiado, pero todavía tengo mis dudas, porque aquel animal que tras largos forcejeos se suelta, seguramente lleva consigo pedazos de su larga cadena. Muchísimas gracias, señor presidente. Tiene la palabra intervención del asambleísta.